Deberíamos comenzar, espero que miren. Vamos a comenzar con la primera clase virtual de educación física. ¿Okay? Recuerden que la lubricación es parte importante en la clase. Vamos a lubricar las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo, comenzando desde la cabeza hasta los pies. ¿Okay? En 10 tiempos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espero que recuerden las demás articulaciones y debemos determinar dónde. En los tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ustedes tendrán 2 minutos para lubricar todas las partes de su cuerpo. ¿Ok? Para pasar a la siguiente fase. Vamos con la fase de calentamiento. Vamos a tener 8 minutos para realizar diferentes tipos de movimientos. Puede ser al frente, de lado, hacia atrás. Este calentamiento es trotar de diferentes formas. Vean cómo me sigue Aldo. Aldo, trotando hacia adelante, Aldo. Uno, Aldo, vente. Dos, puede ser trotando en zigzag. Vente, Aldo. Vemos los tenis. Puede ser trotando hacia atrás, Aldo, vente, Aldo, hacia atrás. Regresamos hacia adelante, Aldo. Ustedes van a tener 8 minutos. Ustedes van a preguntar cuántos otros tipos de desplazamientos puede haber. ¿Sí? Puede ser de lado, puede ser carrera rápida. ¿Sí? Van a tener 8 minutos para realizar esta fase del calentamiento. ¿Ok? Esta parte de la clase, que es la central, tendremos 10 minutos para localizar todas las partes del cuerpo. Primero lo vamos a hacer sin material y después del material. ¿Ok? Vamos a localizar varias partes del cuerpo, pero desplazándome por todo el área. Así como lo hace Aldo, trotando Aldo. Trótale Aldo, trótale, trótale, trótale Aldo. Ahora aquí Aldo, manos en la cabeza Aldo, manos en la cabeza. Muy bien Aldo. Así como Aldo localizó su cabeza, tú vas a localizar todas las partes de tu cuerpo, que son bastantes, puede ser hombros, rodillas, cintura, tobillo, rodillas. Hay muchas partes del cuerpo, vas a tener 5 minutos para realizarlo, trotando entre tenis o entre tapitas. Ok, también realizarás desplazamientos con pelota, ok, entre los tenis o entre las tapitas, así como lo hace Aldo, Aldo, trotando Aldo, trótale Aldo, trótale, 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 lo sigue trotando Aldo, más rápido, ¿no? Pelota en el estómago, Aldo. Así como Aldo localizó el estómago, tú vas a localizar todas las partes del cuerpo sin soltar la pelota. ¿Ok? Espero que localices muchas partes del cuerpo y que seas un ganador. Vas a tener 5 minutos más para localizar todas las partes del cuerpo. ¿Ok? Para la habilidad con la pelota, realizaremos 10 lanzamientos al aro. Así como lo hace Aldo, ven para acá, Aldo. Para mejorar nuestra habilidad, deberás de encestar de 15 a 20 lanzamientos. Vamos a Aldo, sale Aldo, lánzala. Muy bien, deberás de encestar al menos de 15 a 20 en 5 minutos. Ahora por arriba de la cabeza, Aldo. Excelente, Aldo. Espero y lo logres para que mejores tu habilidad. Al final de nuestra clase virtual, realizaremos juegos de persecución y algún ejercicio de relajación. Ok. El gato y el conejo, córrele, atrápalo. Atrapa al ratón, gato. Sigue, sigue, sigue. Más rápido, más rápido. Muy bien. Ese puede ser un juego, como puede ser el nuevo lobito o a cazar a la ardilla. Y como parte final, vamos a realizar el juego de Pancho Pantera, Aldo. Pancho cualquiera. Inhalamos, Aldo. Soltamos. Sí, y así terminamos nuestra clase virtual de educación física. Volteando para allá. Adiós, Aldo. Diles adiós. Bye.